Considerado desde su surgimiento un oficio solo para hombres, se convirtió luego en un arte forjado por sus propias manos. De las verjas y las barandas en Guantánamo, ahora te cuento qué. Verja es un vocablo proveniente del francés que significa enrejado o cerca para cerrar, acotar, defender o separar diferentes espacios, reja que cierra una puerta, ventana, jardín, etc. En el lenguaje coloquial puede utilizarse por cerca o reja. Su función puede ser doble y muchas veces es mixta, como protección o como adorno. Las garantías de seguridad y las propiedades estéticas de las verjas han evolucionado desde la primitiva estructura de barrotes de bronce o cercas de madera hasta las colosales estructuras artísticas de la herrería del barroco o la fantasía de la forja modernista. Las barandas, por su parte, se utilizaron para cerrar un espacio e impedir que una persona se caiga. Con un diseño atractivo pueden llegar a convertirse en espacios protagónicos dentro de una obra. Las tendencias actuales de construcción y diseño procuran la mayor transparencia y sencillez. Con esta intención se busca que los elementos arquitectónicos pasen desapercibidos, que no compitan con el diseño, sino que se integren al mismo. La forja y la herrería en verjas y barandas se desarrollan en Europa y principalmente en España alrededor del siglo XVI, porque anteriormente se utilizaban en armamentos y otros utensilios. En sus inicios se utilizaban para delimitar propiedades, pero luego fueron alcanzando un valor artístico y se incorporaron en la arquitectura fundamentalmente en puertas, ventanas y barandas. En el centro histórico de la ciudad de Guantánamo se evidencia mucho esa tendencia, así como la gran variedad de estilos arquitectónicos empleados en su construcción, desde la época colonial pasando por el estilo ecléctico, art déco, proto-racionalismo hasta llegar al modernismo. Las rejas y las barandas se hacían lo mismo fundidas que forjadas o soldadas. Se usaban elementos decorativos como flores o motivos que se repetían en toda su dimensión, logrando un diseño armónico y coherente que le aportaba un valor estético a las fachadas. En el trabajo de construcción de las verjas y barandas se usaban como elementos de fijación los remaches, anillos o platinas en forma de presillas. Posteriormente se usó la soldadura. Las primeras rejas y barandas de nuestra ciudad coinciden con las primeras edificaciones realizadas ubicadas en el casco histórico, pudiéndose apreciar una gran variedad de diseños. En la calle Martí, número 904, esquina Crombé, se encuentra uno de los pocos ejemplos conocidos por el herrero Nando Larió, de procedencia europea y poseedor de los primeros talleres de herrería en Guantánamo. El trabajo fue realizado en 1908. Las verjas y barandas combinan entre sí sus diseños, unos en forma horizontal y otros de forma vertical. En las primeras décadas del pasado siglo se conocen alrededor de 6 herrerías en la ciudad, incluyendo la de Nando Larió, aunque esta no se ha podido precisar su ubicación exacta.
pero se conoce del taller de Roldán en Máximo Gómez entre Paseo y Narciso López, que funcionó hasta 1929. El taller de Moncho en la esquina de Paseo y San Lino entre los años 1937 y 1968. La herrería ubicada en Máximo Gómez entre 3 y 4 Sur. La de Sebastián Chivás en Máximo Gómez entre Mármol y Varona. Y la herrería La Unión, propiedad de Epifanio Calavia, en el 1 Sur entre Martí y Máximo Gómez a mediados del siglo XX. Precisamente en la herrería de Epifanio se construyeron varias de las rejas y barandas ubicadas en la ciudad de Guantánamo, incluyendo las del Parque José Martí. Allí trabajó su hijo Martín Calavia, fallecido hace algunos años, pero de él conservamos su testimonio y quiero presentárselos en nuestra sección Cuéntame cómo pasó. Empecé a trabajar el día 30 de enero de 1939. El 29 de enero de 1939 en la oficina del ferrocarril de San Justo, de muchacho mandado, o fútbol, como le llamaban también, a ganar 15 pesos al mes, en el 45. Vine un día y encontré al viejo que estaba tareado, qué sé yo, le digo, si tú quieres yo vengo para acá. Dice, ¿tú crees? Digo, sí, yo mañana pido permiso. Y fui, pedí permiso, y como el sindicato y el ferrocarril tenían un contrato colectivo, me dieron 6 meses de permiso. A los 6 meses, cuando se cumple, le digo al viejo, ¿Sirvo o no sirvo? Dice, sí. Dice, bueno, pues para acá. Y fui y renuncié al ferrocarril. Me criticaron muchísimo porque dejé de estar limpio para andar con hierro y sucio. Pero me siento más realizado. Como es natural, después de estar trabajando en lápiz, o sea, coger un martillo no fue fácil los primeros tiempos. Porque no es lo mismo corta y suelta aquí, tira para allá, hasta que uno traza un trabajo, corta y le da la vuelta que pide los adornos. Hay quien te diga, yo lo quiero como este. O dice, no, a la que tú me hagas. Y entonces, pues uno, el viejo mío diseñaba algo, yo también me acordaba de la geometría que había estudiado y la apliqué. Y así salían los dibujos de las rejas que entregábamos. Nosotros trabajábamos casi todos los almacenes grandes, la Casa Soler, el Parque Martí lo hicimos nosotros, el de Caimanera, el de Bane. En el Caribe, las primeras 5 casas, se las hicimos nosotros. La puerta de la fábrica de Pico y Pala, Lima, almacén de grano, café y cacao, todas esas puertas pasaron por estas manos. La herrería en parques, jardines, recintos ferroviarios, cementerios, palacios y otros recintos es un recurso artístico para limitar un espacio común en gran parte del mundo. La mayoría de las grandes ciudades disponen de muy variados ejemplos, los más monumentales en el sentido de tamaño y perímetro de su obra se realizaron entre los siglos XVIII y XIX con el desarrollo de la siderurgia en el marco de la Revolución Industrial. Puede servir de referencia la verja que circunda el Parque de Retiro en Madrid con un perímetro aproximado de 4,5 kilómetros. Sin dudas, una profesión devenida en arte constituye la construcción de verjas y barandas en los primeros talleres de herrería en Guantánamo. La próxima semana, únase a este equipo en la búsqueda de nuevas historias.